Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El tema que hoy vamos a tratar va a ser la homofobia. Yo no entiendo por qué ese afán de mucha gente de perseguir a la comunidad gay. Hace pocos días vi un video de un pastor, predicador, religioso, sacerdote, no sé qué chingados era, dentro de un programa que sacó la bandera gay y la pisoteó, dijo que era un pedazo de inmundicia, que era una porquería. Y yo me pregunto, ¿con qué cara, señor, nos viene a decir que la homosexualidad es mala, que la homofobia es buena, cuando su puta religión lo único que ha causado ha sido muertes, cruzadas, la Inquisición, defunciones que se cuentan por millones, y todo derivado del odio que emana su pinche religión. Señores, estamos en pleno siglo XXI. No puedo creer que todavía haya gente homofóbica, estúpida, que piense que esto es malo. Es un acto completamente normal dentro de la naturaleza. Y así como los religiosos pusieron su punto de vista sobre eh, la comunidad gay y sobre sus actitudes, sobre su punto de vista, nosotros también vamos a darles nuestro punto de vista y nuestra opinión de qué pensamos de su pinche religión. Aquí tenemos la Santa Biblia. Uno de sus más grandes libros. Un pedazo de porquería que ha creado conflictos, guerras y mil y un cosas. Así que como ellos hacían justicia durante la Santa Inquisición, nosotros vamos a hacer justicia en pleno siglo XXI, destruyendo este pedazo de inmundicia. Este pedazo de porquería asqueroso que no vale un pinche peso vamos a demostrar lo que pensamos de toda esta porquería de todo de todos estos escritos que lo único que han causado han sido guerras muertes destrucción esto 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 es lo que pensamos de la pinche Biblia. De todo este pendejismo. De toda esta mamada. De todo. De todo. De todo esto. De todas estas chingaderas. ¿Ven? Hasta se rompió el pinche cuchillo. ¿Mm? Pinche chingadera de mierda. ¿Ven? ¿Eh? Puro pinche papel. ¿Mm? Puras pendejadas. Puro odio es lo que sale de esta chingadera. Pero como lo hacía la Santa Inquisición. Los pecados se tienen que limpiar con fuego. Vamos a ver si es cierto que con un poco de fuego las cosas cambian. ¿Mm? Su puta religión de mierda que solo ha causado penas para la humanidad. ¿Mm? Esto es lo que pensamos de su puta religión, de su pinche Biblia. Eso es lo que emana pura mierda, puro fuego, puro odio. Así que ya saben, amigos: si los debajo nos movemos, los de arriba se caen. ¿Eh? Pinches religiosos. Así que si siguen chingando, no solamente vamos a ir por los rateros y toda la inmundicia, también vamos a ir por ustedes, porque así como ustedes amedrentan, agreden y destruyen, ya es momento de hacer justicia y demostrarles que también ustedes se tienen que ir. Adiós.